De tal manera que cuando llegamos al gobierno en el año 2007, estábamos tan comprometidos en esa batalla, que luego incluso vino aquí Leonardo Boff, con la Carta de la Tierra, y aquí nosotros, yo me firmé, me comprometí con la Carta de la Tierra. Y luego los compañeros que estaban más en el tema del canal empezaron a hablarme del canal, Pero yo tenía mis preocupaciones. Y es cierto, como dicen algunos medios ahí, lo dije, en un encuentro, dije, que ni por todo el oro del mundo podía arriesgar el lago, el gran lago, por un canal. Y en el debate me fueron persuadiendo. Me fueron persuadiendo que la única manera realmente que tiene Nicaragua de poder hacer frente al tema de la pobreza con pasos más rápidos, que es lo que demanda el crecimiento de nuestro país. Es cierto, tenemos un buen crecimiento, un promedio del 4%, pero no es suficiente en tanto el rezago económico-social es tan profundo. El país demanda un crecimiento de un 8% con una justa distribución, porque bien sabemos, crecimiento no significa justa distribución. Igual a lo que este mismo gran lago de Nicaragua, que se está utilizando como pretexto ahora que se va a contaminar el lago con el canal. Ese lago está contaminado. Ahí había una especie de tiburones, un lago de agua dulce con una especie de tiburones, que prácticamente ya ha sido extinguida, sin necesidad de canal. Y las contaminaciones. ¿Por qué? Porque se necesitan grandes inversiones, grandes plantas procesadoras que son muy costosas para que se pueda procesar todo lo que va al gran lago de Nicaragua. Pero me fui persuadiendo y me fueron persuadiendo que esta es la única forma que tiene Nicaragua en las actuales circunstancias de poder contar con un recurso que le dé al país utilidades para incrementar la lucha contra la pobreza, calificar las actividades productivas en nuestro país, calificarlas. O sea, me fueron persuadiendo y al final me convencieron. No fue fácil el convencimiento, no fue fácil. Y la prueba de fuego la pasé con Leonardo Boff. Sí. Porque andaba Leonardo aquí hace unos 2 años, ya estaba lo del canal, pues, se hablaba bastante. Y dije, bueno, voy a conversar con Leonardo del canal, tengo que hablar con él del canal. Sí. Porque él es, ya sabemos, defensor de la naturaleza. Entonces, hablando con Leonardo, él me dijo que entendía y me habló entonces de proyectos que se han desarrollado en Brasil, siempre con el cuestionamiento desde aquella Itaipú, la gran obra brasileña. Y me decía que sí, que estaban los cuestionamientos, pero que ellos acompañaron estos proyectos y que realmente el impacto que habían tenido estos proyectos luego en cuanto a darle vida, a darle bosque, a darle vitalidad a zonas que están totalmente
sobrecotada. Es impresionante. Y me dijo incluso que sería bueno que fueras por allá, me dice, para que veas